Hey man, I feel pretty handsome. Take one. Espérate, un granito aquí, güey. Sí. Arre, ¿listón? Listones. Venga, sin Timmy. Yo describiría a Fer como una persona alegre. Alegre, optimista, perseverante. Yo llevaba a mis hijos, me gusta mucho el excursionismo, y hacía actividades de rappel con grupos en el diente. Lo empezamos a disfrutar juntos el rappel, pero pues ya estando ahí en el diente, pues él veía que la gente escalaba y empezó a escalar. Y me daba a mí mucho gusto porque a pesar de que, bueno, tendría Fernando alrededor de 10 años, a la hora de empezar a escalar, lejos de desanimarse, empezaba, sí puedo. Intentaba. Y cuando llegaba, pues arriba de una piedrita de 3 metros, lo festejaba. Sí. Y entonces, eso en lo personal me empezó a gustar mucho de Fer, porque un guate que lejos de desanimarse ante la derrota, lo tomaba como un reto. Fer de la Mora es la motivación andando, ¿no? Es el capitán de la felicidad a tope. Fer de la Mora, se me viene felicidad, se me viene alegría. Pues es todo un personaje, la verdad. Ya, de hecho, yo creo que ya no es un personaje local, ya puede ser nacional hasta internacional. Anda derrochando style por todos lados. Un gran maestro, un gran apoyo. Siempre tiene una buena cara para escalar, siempre tiene la actitud necesaria para escalar, ¿no? Es demasiado, demasiado persistente y muy positivo. La mente te juega muchísimo porque tú ya sabes que tienes todo para sacarlo, pero igual y es cuando empiezas a temblar o no sé, ya no te sientes tan cómodo. Entonces es como un sentimiento muchas veces de ansiedad, ¿no? Que dices, a ver, ya me quiero subir y luego dices, oye, a ver, espérate, ¿no? Como que tienes que aprender a... Y es una batalla que siempre pasa mucho, ¿no? O sea, la escalada, que es bien chido porque es como esta batalla mental de que, órale, a ver, sí sé que puedo, pero venga, ¿no? A ver, tengo que fluir, tengo que entender el movimiento y hacerlo bien. Es cuando todo se conecta. Cuando no estás pensando en otra cosa y nomás estás ahí, cuando te enfocas en la respiración y nomás vas respirando y dejas que tu cuerpo fluya, ¿no? Dices, órale, a ver, es lo que me gusta hacer, como a mí me gusta escalar. Venga, Fer. ¡Ah! Venga. Bien.
Yeah. ¡Ay, cabrón! ¡Mira! ¡Está bien buena, güey! ¡No mames! ¡Me cagué! Que mi papá me decía mucho de que, chato, no es el ganar, sino cómo ganas. Entonces dijo, oye, es que sí es cierto, ¿no? O sea, qué chingón es ir a escalar con tus compas y disfrutarlo y entre todos echarse la mano y todo. Entonces, pues no sé, como que eso, pues me entró mucho, ¿no? Estaba, es en el diente, con mi papá. Fue una vez, me acuerdo, que me iba a ir de viaje, de misiones me mandaron. Y que dale un pegue a esta ruta, ¿no? Nos fuimos tempranito y páquatelas. Y luego, esta es en, ¿dónde es esta? Es en el Peñón, es de los Camachos, un rutón. Unos rutonones aquí bien chido. Este es un, 13 veces bien duro. Ya había escuchado como varias historias que me han platicado de que, güey, están armando una zona bien chida, están poniendo rutas perrísimas y todo. Ya creo que yo estaba bien clavado en mi escata, ¿no? Bam, bam, bam. Y muchas veces como que te lo platican y, ah, sí, luego voy, pum. Y nunca vas. Entonces, Luigi me enseñó una foto. Y se me quedó bien presente la foto, ¿no? Yo vi la foto y todo el filo y dije, no, man, se ve perrísimo. Primero ya nos fuimos los tres, perrísimo, empezamos ya en el camino y todo. Y pues ya nos estacionamos y la caminata. Y llegamos y vimos las paredes y dijimos, no. Generalmente, por rutas así de difíciles, pero le pones el yo-yo, te cuelgas, pero pues dije, órale, voy desde abajo, ¿no? Pues me llevé las anillas, mira, las vi y dije, órale, pues, vámonos. Y ya empecé la primera parte, pues chido. Toqueteándola, ya poquito tierrita, la limpiamos, pum, pum. Y luego llegué el filo y se me quedé parado en el filo. O sea, no sabía nada de magnesia, no sabía ni qué onda, no estaba ninguna anilla puesta. Entonces, pues ya empecé así como que toquetearla. Me acuerdo que, ay, su primer paso, agarré un clic, casi le meto un Lego al bolt, así de que, güey, no, tardé como, yo creo que como 2 horas ahí arriba. Tardé como 2 horas, pues, buscando los agarres, buscando las secuencias. No manches, bajé. Hecho popó, ¿no? Así me traje tronadísimo de los brazos, súper cansado. Y chido, pero una parte que no había podido resolver. Y le dije al troll, dije, güey, está perrísima, pero pues, no sé, cabrón. O sea, hubo una parte que pues, no me salió. O sea, no sé si pues, igual ahorita traigo para sacarla, ¿no? No sé si era pasible para mí. Pero me quedé bien picadísimo. Pues fue un proceso bien chido, ¿no? Porque fue como desde ir tú, cepillarla, encontrar los agarres, tú a sacarle las secuencias, porque ahí nomás estando yo solo, ¿no? Y luego una vez fui con Uli también, y entre los dos, pues ahí íbamos sacando, uniendo los pasos, de que no, a ver, que chécate este pie. Luego hay una protección de que pues, está de miedo, ¿no? Entonces no sabemos cómo hacerle. Y pues fue nomás meter el talón y rápido, para, hombre. Entonces estuvo muy chido. Y ya sí, pues fueron. Pues varios fines de semana. Y pues ya empecé. No manches, me siento bien cansado. El sábado. Bueno, la primera parte es que un bullercito está facilón, pero sí le tienes que apretar ahí, ¿no? Pues estoy parado, ¿no? Y luego, por más veo el filo de los movimientos. Ay, pues esa sensación de estar ahí parado.
el corazón empieza a latir, tin, 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 como que digo, ya, ya, pero digo, no, a ver, espérate un poquito. Bien descansado, todo bien, los dos bien calientitos y pum, arrancar a darle y todo. Porque me encanta, ¿no? Eso es mi pasión, es un estilo de vida, pero... Y bueno, pues es algo que puedes compartir con muchísima gente y... No sé, para mí es un motor de todos los días, ¿no? No dejo de pensar en la escalada todo el tiempo. ¡Yule! ¿Y saludar a un muy buen compa? ¡Chule!